padres que son nazarenos de Cabeza de Buey. Reunida en sesión ordinaria el día 29 de enero del 2023. De acuerdo al artículo 19 de los estatutos de la cofradía. Nombra para el año 2023 hermano mayor de la cofradía a don Luis Paco González, que llega al cargo por riguroso orden de antigüedad. Este es un honor que se da una sola vez en la vida y precisamente a él le ha tocado disfrutar de mí en el 23 año del siglo XXI. Por lo que desde aquí, la Junta Directiva, en nombre de toda la cofradía, da la enhorabuena al hermano mayor y desea lo mejor para el desempeño de tan distinguido cargo. A continuación, el señor presidente de la cofradía, don Manuel Montesinos Alfajeme, le hace entrega del bastón de mando y título que le queda apuntar. Sé que lo va a disfrutar porque es una carrera de altura y enhorabuena por llegar, haber llegado a cargo y que el Señor le dé salud durante muchos años. De la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, pero evidentemente no se nos puede pasar por alto que lo hacemos en medio del tiempo de Cuaresma, este tiempo santo, tiempo fuerte, litúrgicamente hablando, tiempo de conversión, de preparación, de profundización en nuestra fe y en nuestro seguimiento de la persona de Jesucristo. Vamos a comenzar, como hacemos siempre, y más todavía, como digo, en este tiempo de Cuaresma, reconociendo todos nuestros pecados. Pedimos a Dios su perdón y su misericordia. Tú que cogiste la cruz por cada uno de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Llenos del sendero cristiano de la Cuaresma y alimentados con tu palabra, te pedimos, Señor, que te sirvamos fielmente en nuestra vida y perseveremos unidos en la oración. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar las lecturas. Lectura del libro de Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño a cumplir. Así viviréis, entraréis y tomaréis posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Mirad, yo os enseño unos mandatos y decretos como me ordenó el Señor, mi Dios, para que obréis según ellos, en la tierra que vais a entrar para tomarla en posesión. Guardadlos y cumplidlos, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra prudencia ante los demás pueblos, que al oír estos mandatos dirán: Cierto, es un pueblo sabio y prudente esta gran nación, porque ¿cuál de las naciones grandes tiene unos dioses tan cercanos? ¿Y cuál de las naciones grandes tiene unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy os voy a procurar? Pero cuidado,
guárdate muy bien de olvidar los hechos que presenciaron tus ojos, que no se aparten de tu memoria mientras te dure la vida. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz, manda la nieve como lana, aparece la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los letrados se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió: El primero es: Escuche, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado replicó: Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y hay que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, y que amar también al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo cómo había respondido, le dijo: No está lejos, no estás lejos del reino de los cielos. Y nadie más se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Sentaron un minuto. Bueno, brevemente, celebramos este 15 de marzo, que es un día importante, un acontecimiento importante en la vida de Cabeza del Buey, este aniversario de la fundación del Nazareno, de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Sabéis que fue fundada en 1678 por el presbítero de la comunidad de la parroquia de Cabeza del Buey, Martín Zarcero. Posiblemente antes de la fundación de la cofradía ya había devoción al Nazareno, y por eso, porque ya había una devoción previa, es por la que se acaba fundando esta cofradía, que ya va para 4 siglos de existencia. En este día, pues tan señalado, recordamos a todos aquellos que son o han sido hermanos mayores, presidentes, todos los que han formado parte de esta cofradía, todos los capobobenses que se han emocionado al ver pasar el Nazareno por sus calles y por sus plazas. Este acontecimiento, que es para nosotros realmente un acontecimiento único, que es Cristo cargando con su cruz, cargando el Calvario, cansado, extenuado, ya habiendo recibido el castigo en la plaza de Poncio Pilato. Cristo, camino de la cruz, camino del Calvario, con la cruz violenta. Celebramos este acontecimiento que es la cruz. Decíamos el primer domingo de Cuaresma que Cristo se retira al desierto
precisamente para prepararse para la cruz. Él sabía que al final de su vida pública iba a estar esta durísima prueba. Esta prueba de sufrimiento, prueba de dolor, prueba definitiva. Cristo se retira al desierto preparándose para lo que va a ser el acontecimiento clave de su persona, de su existencia y también de la nuestra. En segundo lugar, en la cruz que lleva el Nazareno, todos estamos representados. Todos estamos ahí, en ese madero, representados especialmente, como dice el libro de Isaías, nuestros pecados y nuestras faltas. Cristo tomó todas nuestras faltas y las cargó sobre sus hombros y sobre sus manos. Y en tercer lugar, la referencia más importante es que la cruz de Cristo Nazareno es prueba de su amor, prueba del amor definitivo de Dios a todos los hombres. Lo escuchábamos el domingo pasado en la segunda lectura, que decía que prueba del gran amor que Dios siente por nosotros es que nosotros, siendo pecadores, por nosotros entregó a su Hijo, que no lo era. A lo mejor, decía San Pablo, podíamos dar la vida cada uno de nosotros por alguien de bien y por alguien bueno. Pero la prueba que realmente cambia el curso de la historia es que nosotros, siendo pecadores, Cristo es entregado por cada uno de nosotros. Dios lo entrega por cada uno de nosotros. Eso es lo que vamos a celebrar en los próximos días. Es verdad que ya habremos celebrado muchas cuaresmas y muchas semanas santas, pero la cruz siempre tiene un acontecimiento nuevo. Siempre es algo novedoso, algo definitivo, algo que cambia la historia, que cambió la historia y que cambia también nuestra vida. Que así sea. Vamos ahora a presentar a Dios todas nuestras peticiones y todas nuestras oraciones. Vamos a pedir, en primer lugar, para que sepamos todos nosotros los cristianos escuchar la palabra de Dios y vivir según ella. Roguemos al Señor. Pidamos para que por medio del Evangelio progresemos en el conocimiento de la persona y del mensaje de Jesucristo. Roguemos al Señor. Pedimos también para que todos nosotros sepamos descubrir a Jesucristo en los hermanos, especialmente en los más necesitados. Roguemos al Señor. Pedimos para que seamos testigos de fe en medio de nuestro ambiente, viviendo con fuerza el amor de Dios. Roguemos al Señor. Y también pedimos por las vocaciones dentro de la Iglesia. Ya dijimos que el próximo fin de semana, el sábado y el domingo, celebramos la campaña de las vocaciones, la campaña del seminario. Sabéis perfectamente que nos encontramos actualmente en una situación de crisis vocacional y de escasez vocacional. Faltan corazones generosos a la entrega de Dios y a la entrega del mundo. Pedimos por esas vocaciones futuras para que Dios siga enviando nuevos obreros a su numerosa mies. Roguemos al Señor. Señor, ilumina nuestro espíritu con la luz de tu verdad y enciende nuestro corazón con el fuego de tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Nosotros.
Orad, hermanos, para que este sacramento mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Con esta ofrenda, Señor, recibe también las súplicas de tu pueblo y defiende de todo peligro a los que ahora celebramos este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Señor, Dios Todopoderoso, porque nos concedes este tiempo que es la Cuaresma para renovar la santidad de tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos en este mundo como primicia del mundo eterno. Por eso, con todos los santos, te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los cielos, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De igual modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar este sacramento de vida y de salvación, te pedimos, Señor, que te acuerdes de tu Iglesia, extendida por todo el mundo, con el Papa Francisco y todos los que cuidan y sirven a tu Iglesia, llévala junto a ti por el amor. También te pedimos, Señor, que te acuerdes de todos nuestros hermanos difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu gloria. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con la Virgen María, los apóstoles y todos los hombres de buenas intenciones, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Cristo coge la cruz, el nazareno carga con su cruz, en la cruz todos los hombres estamos representados, también nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. La cruz es prueba de la salvación de Dios, del amor de Dios que, siendo pecadores, entregó a su Hijo.
cada uno de nosotros. En él ponemos toda nuestra esperanza diciendo: Padre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, atiende solo la fe de tu pueblo y concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Feliz de nosotros que somos invitados a la mesa del Señor. Oremos.
Aliméntanos, Señor, con este pan del cielo que hemos recibido, para que libres de nuestros errores podamos alcanzar las promesas eternas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ahora, para terminar con la conmemoración del 345 aniversario de fe y devoción a Jesús Nazareno, vamos a proceder a la bendición de la nueva imagen que hemos abandonado para la procesión infantil. La imagen ha sido donada por un hermano del cuerpo de Cabo de Anda, David Jiménez, aquí presente, y al cual agradecemos su donación, que ya forma parte del patrimonio de esta cofradía. Esta imagen saldrá, todos saben, el domingo 26, después de la Santa Misa y después de Semana Santa. Y bueno, aquí animamos a todos los niños pequeños que quieran participar en esta procesión infantil y así ir, pues, cultivando y cuidando y preservando nuestras tradiciones. Y luego ya, para finalizar, nuestra banda de cornetas y tambores dará un concierto en el patio de Santa Elena. Gracias por su asistencia y que nos veamos muchas veces. Hacemos la bendición de la imagen, de la nueva imagen infantil de nuestro Padre Jesús Nazareno. En verdad, queridos hermanos, tenemos motivo para alegrarnos, ya que vamos a bendecir a Dios con ocasión de esta nueva imagen de Jesucristo Nazareno, destinada a la pública veneración. Esta sagrada imagen ha de recordarnos, en primer lugar, que Cristo es imagen visible de Dios invisible, el Hijo eterno de Dios que bajó al seno de la Virgen es signo y sacramento de Dios Padre. Él, en efecto, dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al venerar, pues, esta imagen, levantemos los ojos siempre hacia Cristo, que con el Padre y el Espíritu Santo reina por los siglos de los siglos. Oh Dios, tú habitas en una luz inaccesible y nos has amado tanto que, siendo invisible, te nos has dado hecho visible en Jesucristo. Mira con bondad a estos hijos tuyos, que han dado forma a esta imagen de tu Hijo Nazareno. Haz que al venerarla se vayan transformando en la realidad que esta imagen representa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis ir en paz. Thank you.
Informaros que el día 24, viernes, como ya es costumbre, darán un concierto aquí dentro de la capilla, ¿vale? El día 24 a las 8 de la tarde, ¿eh? Normalmente es el concierto donde presentan las marchas nuevas y hacemos la presentación de los nuevos músicos que se han incorporado este año, ¿vale? Pues esperamos aquí. Vale.